Concretamente ahora, en esta oportunidad, el ingeniero Torrico, jefe de la OPI, lo retiene en nuestro proyecto. Tras observación y observación, pretexto para no dar la viabilidad. Y en lo cual... Desde la comisión encargada del proyecto, ya les tienen mintiendo con respecto al proyecto. Ya le han citado miércoles tras miércoles, le han dicho para hoy día, ahora le dicen para mañana. ¿Quiénes lo citan, los funcionarios? Los funcionarios de allá de obras públicas. Ahora, nosotros tenemos nuestro asilo, ya que tiempo estamos con este proyecto y hasta ahora nos ponen trabas. Ya no tenemos sitio en nuestro terreno para hacer más asilo. Yo creo que el gerente se ponga en nuestro lugar, no, porque ellos sí tienen, como dicen, sus servicios básicos, ¿no? Ellos deben ponerse en lugar de nosotros, que nosotros no contamos con esos servicios básicos. Específicamente, ¿dónde es el lugar? ¿No? Para los hilos. Y lo que exigimos es que se agilice el proyecto de agua y desagüe. Nos prometieron para este año. ¿Desde qué tiempo están con este proyecto que nos toman? Más de cinco años. Entonces, pero ya es tiempo ya. ¿Y cuántas familias son las personas? Son más de 2.500 familias. ¿Por ello que han venido hoy acá? Por eso hemos venido hoy a hacer un reclamo. Cuando han inaugurado nuestra losita, el mismo gerente se comprometió con el alcalde, se comprometió. ¿Qué dijo? Nosotros. Si es que no viene, nosotros regresamos ahí mismo. ¿No les ha cumplido hasta ahora? Nada, no tenemos nada, estamos cero. Ellos miren nuestra directiva, nuestro representante. ¿Y para qué? Para que nos tienen dando vueltas. Miren nosotros. Quieren que nosotros hagamos alboroto, hagamos escándalo. Hay criaturas. Constantemente están llegando ustedes a reclamar y no los atienden. Ya son más de 5 años que estamos en proyecto ya y nunca nos ha cumplido. Cada vez nos está... Y siguen siendo afectados. Solamente nos dice que parece a un bebé nos para engañando. Eso es lo que nos está... ¿Qué piensan hacer ustedes ahora? Nosotros. Eso no debería suceder esto, señorita, porque tenemos mucha razón de reclamar con nuestros proyectos. Ya son 5 años. Proyecto de agua y desagüe. Nunca se ha cumplido. Hasta el frontis de la municipalidad han llegado desde la tierra prometida. Realmente nosotros estamos abandonados por el que le prometió a todas las personas que nos llevamos nosotros. Y que todas las autoridades deben de dar cuenta de que realmente nosotros necesitamos por allá, señorita periodista, nosotros necesitamos. Todos los vivimos allá. Mira, en este año no va a venir el verano, nosotros regamos a nuestros hijos. Realmente ¿son los niños los más perjudicados? Todos nosotros, niños y adultos, estamos perjudicados, señorita, no solamente los niños ni los adultos. Allá vivimos un montón de personas, cantidad de personas. No tenemos agua, no tenemos desagüe. Como usted lo sabe, nosotros compramos el agua también en la cisterna, compramos para 15 días, para 20 días, hasta para el mes compramos. Esa agua es lo que nosotros bebemos también, señorita. Yo quisiera que las autoridades tomen ya interés en nosotros y hagan un esfuerzo. Ya estando ya el proyecto ya hecho, ¿por qué no trabajan, señorita? Deben de hacer ya por nosotros. Ellos dicen que cuando ya, antes de entrar así,